comiendo y estamos en la romería ubicado aquí en la Sala Moreno, en donde está también donde funciona la Biblioteca Moreno, en calle Marcel Candioti, a pasitos de Ituzaingó, entre Ituzaingó y Balcarce, compartiendo lo que es una milanesa a la pizza con un puré ahumado y en mi caso en particular una bondiola braseada con un mix de vegetales, donde además se pueden encontrar con muchas promociones de lisos, de limonadas y además menúes particulares que hacen aquí los amigos de la romería y lo que son los menúes ejecutivos para llevar o comer aquí en el lugar, ya sea a mediodía como a la noche en la romería, como hacemos en este caso compartiendo con un candidato, un amigo como es César Miletti, candidato a diputado que tiene Italia aquí en el Mercosur, en lo que es América y en principal en Santa Fe, pero representando Italia. ¿Cómo andas, César? Pero muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Debe ser todo un honor y un desafío, ¿no? Lo que esta comarca que arranca. Exactamente, un honor por una cuestión también de tradición familiar, o sea, porque uno, yo desde que nací mi abuelo siempre estaba con el tema de la cultura italiana, de las costumbres, alguna palabrita siempre que colaban mientras comíamos. Entonces, en ese sentido, la verdad que es muy lindo. Y bueno, y un desafío hermoso porque es una candidatura para todo Sudamérica. O sea, pues pueden votar desde Venezuela hasta Tierra del Fuego. Es un distrito donde se eligen 4 diputados y 2 senadores. Entonces, bueno, hoy por ahí un poco el tema de las redes sociales ayuda mucho, ¿no es cierto? Como para, porque es un territorio grandísimo. Si uno tendría que hacer una campaña por toda Sudamérica, no llega a recorrerla. Son 5 años de campaña, claro. Entonces, bueno, hoy con estas herramientas, la verdad que se simplifica un poco. Pero no deja de ser una tarea dura porque los italianos no es que están en un solo lugar agrupados, sino están que. Diseminados por todo. Exactamente. Así que, bueno, acá, ahora el miércoles de la semana que viene, bueno, vamos a hacer así un. Calle San Martín, acá en la ciudad de Santa Fe, es la calle con más italianos de la ciudad. Ah, mira vos. Sí, es un dato de color que vamos, entonces vamos a hacer ahí un evento como homenaje a la italianidad. ¿Y por qué te surge esta idea o este desafío, como te decía al comienzo, de meterte en la política, de representar Italia? Bien, tiene que ver un poco también con una vivencia personal y con lo que uno va charlando con la gente. Personal en el sentido porque cuando hice el trámite de la ciudadanía, que a todos nos corresponde por derecho, es una mansadora, estuvimos 10 años entre voy juntando la documentación, después los años de espera en el trámite en el consulado. Entonces, es una gran problemática el tema de la atención, porque hay un sistema de cupos, primero, o sea que van atendiendo tanta gente por año, y después de turnos, que te los dan a 2, 3 años. Es larguísimo el trámite. Entonces, tiene que ser una vocación para eso, ya para iniciar el trámite de la ciudadanía nomás. Ya, claro, exactamente. Entonces, y es algo que te corresponde por derecho, no alguien que te hace un favor. O sea, justamente uno hace un trámite que para tener el reconocimiento como ciudadano italiano. Lo mismo después para renovar el pasaporte. Entonces, ahí el tema del servicio consular, estamos en 2018, hay muchas herramientas digitales para modernizar y agilizar. Entonces, bueno, esas son una de las cosas que proponemos justamente, es modernizar el sistema sin incrementar la cantidad de personal propiamente dicho del consulado, porque sabemos que los estados en la actualidad están con los presupuestos ahí todos ajustados, tratando de cuidar en este caso los euros, pero sí hay que aprovechar la tecnología para suplir esa cuestión de la atención. Hoy hacer un seguimiento online del trámite no es nada, o sea, se aplica, bueno, acá en Santa Fe ya lo vemos en distintas, poder judicial, sí, la además, municipalidad, o sea, uno. Que te ahorrás y el tiempo, no solamente el tiempo, sino la plata que te ahorrás, no tenés que hacer un trámite, no tenés que dirigirte a un lado, sino lo haces ya de lo mismo de tu casa o del mismo celular. Exactamente, o la consulta, que no tenés que andar mandando un mail que un personal del consulado te lo tenga que responder, o una llamada por teléfono, o ir personalmente, como sucede ahora, sino que directamente uno entra, pone su número de expediente y consulta en qué situación está el estado, el trámite. Entonces, bueno, pero eso es como todo, hay cosas que hay que gestionarlas. Desde ya nosotros eso lo estamos haciendo sin ocupar ningún tipo de banca, lo estamos haciendo desde la asociación, lo mismo, por ejemplo, con el tema de la enseñanza del idioma italiano. A Italia sí le da mucha importancia a lo que es la enseñanza de su idioma, porque el idioma transmite cultura fuera de Italia. En los últimos años se triplicó el presupuesto de enseñanza en idioma, pero en Argentina no se vio plasmado. Entonces, bueno, ahora nosotros también estamos gestionando para que puntualmente también en Santa Fe tengamos la enseñanza gratuita del idioma
Y vos pensás que eso que decís se relaciona con lo que dijiste al comienzo, ¿no? Pensás que esas primeras palabras o esas palabras que decía tu abuelo es lo que vos querés hoy seguir moviendo y reflejándolo para los demás. Para los demás, exactamente, porque en realidad, a ver, una comunidad se compone de esto. Como dice Argentina, el crisol de razas. Entonces, justamente, y manteniendo viva esa identidad de que tanto el italiano, el español, como, o sea, cada migración, como el nativo de acá, también, está muy bueno, o sea, porque nos hace mantener un núcleo de unidad con la familia, con una identidad, que no quita el tema del ser argentino, al contrario, porque nosotros somos descendientes de italianos, que hoy, yo de acá no me voy a ir a vivir a Italia, en este caso. Llego a salir electo, yo me quedo a vivir en Santa Fe porque voy a trabajar acá. Seguro. Iré ocasionalmente a Roma a sesionar o a ir justamente a plantear alguna cuestión, pero este es mi lugar. Yo soy santafesino y amo Santa Fe, me quedo a vivir acá. No me voy a ir. ¿Se hace muy difícil ser legislador o no? Sí. A ver, en cuanto a la elección de... Sí, sí, sí. Bueno, el piso de votos es bastante alto. Entonces, nosotros en la ciudad de Santa Fe tenemos 9.000 ciudadanos en condiciones de votar y hay 1.000 en Santo Tomé. Son 10.000 entre Santa Fe y Santo Tomé. Es una cantidad importante. En Rosario hay 50.000. Que Rosario normalmente en esta región marca un poco el eje de quién entra o quién no entra. O sea, normalmente puede entrar un candidato por esta región tranquilamente. Lo mismo pasa con Córdoba y Buenos Aires desde ya, porque es donde se nuclean la mayor cantidad de ciudadanos. ¿Y te tira mucho esto de la política y de lo que tiene que ver con las raíces y con los afectos? Sí, sí, porque, a ver, es lindo, o sea, lo disfruto. Ahí está la cuestión. Porque entonces, es una doble sensación, ¿no? De un lado la política que te pica el bicho, pero por otro lado lo que decías vos de tu abuelo, de tus familiares, de las raíces, de tu tatarabuelo. Claro, exactamente. Entonces está eso es lo lindo de esto, que... Lo político que es hacer algo por los demás. En este caso, la campaña me la estoy financiando yo. Lo modesto que uno está haciendo, exactamente. Es una financiación personal de Europa. De Italia nos mandan un euro. Por lo menos nuestro partido. Es un partido que tiene 2 meses y medio. Entonces estamos comenzando de esta manera, presentándonos, y queremos hacer una buena elección. Y con respecto a lo personal, es eso. Es la vocación de servicio volcada al tema de la italianidad. Entonces, otra de las cosas que proponemos, acá en Italia tenemos un sistema de voto por correo. O sea, la gente recibe por correo argentino un sobre donde adentro están los votos. Uno los abre, los completa, los mete en el sobrecito, se cierra, adentro están las instrucciones de cómo hacer todo esto y tiene que llevarlo a correo argentino, en un buzón, ya está pago por el gobierno italiano. Hay tiempo hasta el 28 hora de febrero. ¿Y eso cada italiano lo recibe en su casa? En su casa, en el domicilio que figura en el padrón de Italia. Entonces, también es un sistema que es bueno por un lado, pero también es complejo por otro, porque tiene que ir hasta el correo, después a llevar el voto. A ver, hay que tomarse una cierta compromiso para votar. Lo que tenés que hacer vos, sino pasar por las casas y buscar el voto y llevárselo vos. Claro, sí, bueno, a ver, no está mal tampoco, porque es una opción de que la gente vota. Porque, cierra. No está haciendo ninguna violación. No, porque el sobre se cierra. Cerrado, exactamente. O sea, uno no. Si uno ya lo rompe, ya, claro, ya no vale. Si el sobre está dañado. Exactamente. Si el sobre está dañado, no cuenta el voto. Entonces, sí, por supuesto. Y entonces estamos trabajando en ese sentido y vamos ahora a trabajar puerta a puerta con los vecinos, ahí, o sea, folleteando, bueno, moviendo. Yo creo que lo mejor es eso, ¿no? En lo que se puede, el test a test y el boca a boca. Exactamente. Bueno, ese es un poco el eje que estamos trabajando. Entonces, como tenemos este sistema de voto, lo que proponemos es que para la próxima haya una encuesta anónima, lógicamente, donde uno con algunas cruces pueda ir completando nivel de educación, si tiene acceso a la salud pública, si tiene acceso al trabajo, si tiene acceso al idioma italiano, si tiene... ¿Por qué? Hay esta cuestión de que queremos hacer un análisis socioeconómico del italiano que vive en Sudamérica, porque el que vive en Paraguay no tiene la misma realidad que vive en Argentina, que tenemos salud pública y educación pública. Y lo mismo el que vive en Perú o en Colombia. Entonces, uno, para poder generar políticas desde el gobierno de Italia, ir a reclamar al gobierno italiano, ayudemos a los italianos que viven en Argentina, en Perú, en Paraguay, hay que conocerlos porque las realidades son distintas.
Entonces, a lo mejor nosotros en Argentina, que tenemos una salud pública que con sus dificultades funciona, no es la misma realidad que alguien que vive en Paraguay. Entonces, al de Paraguay o al de Perú le tenemos que dar otras herramientas desde el gobierno de Italia. Entonces, ahí es donde también se pone interesante el tema de la política, porque en general uno ayuda a la vida cotidiana de las personas. Eso es la política, ¿eh? Eso es una herramienta para ayudar a... Exactamente. A... Lamentablemente, bueno, se desprestigia mucho porque hay gente que sí, hace, que los usa con otros fines. Los usa exactamente con otros fines. En una pequeña medida, hoy nosotros ya estamos haciendo eso. La difusión también cultural. Nosotros hemos nombrado, por ejemplo, una plaza acá en Santa Fe con el nombre Fernando Santi, que fue el primer diputado del sector obrero en Italia a mediados del siglo pasado. Y bueno, tuvimos el reconocimiento, vino gente, bueno, del Instituto Fernando Santi de Roma en su momento cuando la inauguramos, que es la plazoleta que está enfrente a Unión, ahí en la intersección de las dos avenidas. Ese triángulo se llama Fernando Santi. Entonces, estamos trabajando también desde la cultura, uno lo que puede. Ahora, también hemos propuesto al municipio que en la reforma de Avenida Freire, una sola cuadrita en un cantero central se llame Paseo Garibaldi. Entonces, nosotros ahí traer unas esculturas de Garibaldi de Italia, armar canteros con los colores, darle un toque y ahí, pintoresco. Y ahí hay que decirle al diputado Paco Garibaldi que lo ayude también un poco. ¿Eh? Aprovechando porque claro. Ya el apellido, exactamente. César, muchas gracias por estos minutos y bueno, invitamos a todos. ¿Hasta cuándo hay tiempo para votar? Hasta fin de mes, hasta fin de febrero. Así que bueno, que yo creo, digo que en esto la participación también ayuda, ¿no? Es importante, voten por quien voten, es fundamental la participación porque cuanto más veces participemos, más nos van a escuchar desde Roma. Eso es importante entenderlo también, porque si hay desinterés, ¿qué piensan desde allá? Y bueno, sí, son italianos que viven en el exterior, pero no tienen incidencia, no les preocupa qué pasa con el gobierno. Entonces, es muy importante que voten todos. Gracias, César, por estos minutos. Muchísimas gracias. Con César Miretti, candidato a diputado que va a tener por Italia, aquí en lo que es en América del Sur, como bien lo decía él, desde Tierra del Fuego hasta Venezuela, para que todos vean la nota y además conozcan lo que es a César Miretti, una persona que desde un partido muy pequeño, que hace muy poco tiempo que está trabajando, desde el partido, pero hace mucho trabajando por su querida Italia, quiere y ser legislador por Italia, aquí desde la romería, en la Sala Moreno, en Santa Fe. Lo recomiendo.